Vale. Por acá no. O sí. ¿Hondo? Yo descubriendo cosas sin querer porque... Hombre, esto sí que me interesa. Conseguir los ojos de Gorgona. Para tener más vida. Porque si no... Lobo, juega For Honor conmigo. No me gusta el For Honor. O sea, me gusta, me gustó la campaña y tal, pero no es mi tipo de juego. Me jugué todas las campañas, jugué 3 o 4 partidas y lo desinstalé. Suéltate. Ahora. Hay un mensaje grabado en la placa. Aquel que pretenda ser juzgado debe completar antes las pruebas de Erebo. Pues nada. Vamos a ver las pruebas de Erebo. Prueba 1. Los condenados. Los extraviados del mundo de arriba, temerosos, no podrán escapar de sus pecados. Derrotar a todas las almas en pena y a los esbirros que te... en determinar su destino. Darnos de hostias. Porque sí. La nariz. Otra vez, ¿sabes? O sea, por lo que sea, a ese le ha pasado más de una vez. Vale, prueba 2. Los extraviados. ¿Por qué las almas condenadas del Hades siguen buscando la salvación si su castigo es eterno? Buena pregunta, oye. La verdad es que es una buena pregunta. ¿Cuál es mi castigo? Aquí. Vale, ha vuelto el mando. Acaba con las almas errantes antes de que engrosen el ejército de Hades. Me parece bien. Es que un...
Vacuum. O sea, Ekyum. Puñalada del Minotauro. Al matar a un Minotauro de esta manera obtendrá orbes de salud. Me alegro. Vale, y la tercera. Los elegidos. Para entrar en los campos elíseos se necesita algo más que empeño y fuerza. Sométete a juicio y demuestra tu valía. Destrúyelo todo. Eso se me da bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? No, tío, le... Venga. A mamarla. Oh, fuck. Me viene de puta madre que hayan venido por mí ahora. Wow, 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 wow. ¿Excuse me? ¿Dos por qué? A ver. Oh, tío, 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 tío. A ver, por favor. A ver, por favor. ¿Vais a hacer estampida? Al menos hacerlo en uno, hijo de... ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¿Qué acaba de pasar? Vale, tú eres fácil. O sea, matarte y que no me toques es bastante fácil. ¿Vale? ¡Hala! Ahora... No quería hacer eso. Ahora te tengo que matar a ti en tiempo récord. La arriba, ¿eh? Me va a quedar con cuáles. Izquierda. Vale.
Pues claro, lo seguro que antes los he dejado a los dos. Tocado de cojones. Pero como eran dos. Afronta tu juicio final, mortal. El rey Éaco no te ve a la altura. El rey Radamantis te considera digno. Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final. Tu futuro está envuelto en tinieblas. El reino del más allá aún no está listo para recibirte. Tras esa puerta, te aguarda tu destino. ¿Qué pasa si ahora ataco a esto? No pasa nada. Vale. Pon aquí. Los tres jueces, los tres. Los reyes, Minos, Éaco y Radamanti, son los que ellos que consideran, entiendo. Eso de los. A ver. Si tengo vida, no me preocupa. Ahora la puta de si no tengo vida. Entonces ahí ya sí que va a buscar matar a uno, sí o sí. Wow, wow, wow. Aquí bucaques no, ¿eh? Aquí bucaques no. Aquí bucaques no. Aquí. Dame vida. Ahora tú también me vas a dar vida. ¿Ves? Cuando yo digo algo. ¡Ah, Mico! Aquí había otro. Podría haberlos matado así, creo. Puedo seguir recto. O puedo irme por aquí. ¿Por aquí qué hay? Esto tiene que hacer algo dentro de no mucho. Si no, no me explico porque. ¿Padre? Calíope. Oh. Tú no eres mi hija. No. Pero sé quién eres. ¿Me conoces? Dijeron que vendrías. ¿Lo pasas bien, Kratos? ¡Muéstrate, Hades! ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, espartano.
Estás cometiendo un error bastante grave. ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! ¡Relájate! Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar. ¿Esto qué es? Nota escrita por un alma torturada. Él era mi responsabilidad. Mi deber era educarlo para que distinguiera el bien del mal. Quienes se acercan a él sufren o mueren. Su esposa, su hijo, su hermano y ahora yo. Le fallé, como madre y como persona. Yo debo pagar por sus pecados. Castígame a mí por sus errores y concédele la redención. ¿Excuse me? Una polla. Esta vida te queda. Vale, muerto. ¡Ey! Vale, voy a mejorar las espadas del exilio. Me cago en la... 2 y 8. Lo esperaba. Más puntitos. Putas.
¡Uy! Vale, en efecto, esto hay que bajarlo porque reaparece si lo destruyes. Si lo bajas, sí, se destruye automáticamente. No, no, el juego no te deja de por sí. Tengo que tener mucho cuidado, ¿eh? Vale, ahora, si yo hago esto, aparte de subir esto, ¿qué pasa? Cuela, vale. Pero yo puedo bajarlo por aquí y qué es lo que ocurre. Vale, que suelta mucho más aire. Vale. Las manotas. Hostia. Como farmea de experiencia, ¿no? Puta. ¿Y por qué no me deja utilizar aquí una habilidad? ¿Qué sé? Porque no tengo punto de habilidad. Que si no, hostia puta. Dame vida. Dame maná. Tú no te escondas, anda. No, es que yo hice esto y hice lo otro. A ver, las fosas del Tártaro. La verdadera tierra del Cienden hasta donde se pierde la vista. No lo esperaba. Uy,
Habían tres, ¿eh? ¿Lo han despertado? Oh, vale. Yo pensaba que... No, 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 no han despertado. ¿Cómo van a despertar esto? Vale. Yo lo he visto caer muy rápido, ¿eh? ¿Quién será ese? Hola, señor de la fragua, ¿cómo se está? ¿Cómo se está, Caletito? Tranquilo, ya te he dicho que ya he pagado el precio. Mantén la calma, Dios Herrero. Fantasma de Esparta, eres tú. Vaya, vaya, vaya. Creía que Zeus ya te habría matado. Y yo, que ya habrías escapado de esta cueva. Zeus acabó encerrándome aquí, pero tú eres la razón de que viva atormentado. Yo no te hice nada malo, Hefesto. Solamente tengo interés en un olímpico. Bueno, mientras solo se trate de un olímpico. Estoy buscando la llama del Olimpo. ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, espartano? Para cumplir la tarea que me propuse. Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del Olimpo lo sabemos. Todos respetamos su poder. Pero no debes dejarte engañar por su fulgor. Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama. Yo solo necesito encontrarla. Si sabes cómo salir del inframundo, seguro que también sabes dar con la llama del Olimpo. Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto. Pues yo creo que lo voy a dejar ya, ¿eh? Ya seguimos mañana.